Algunas solicitudes de personas que me han escrito a través de mis redes sociales, quise hacer este Vasco Tips acerca de las cosas que yo considero que hay que tener presentes para tener una relación sana con el dinero. Una de las primeras cosas que para mí es fundamental es la palabra en relación al dinero. ¿Cómo utilizas la palabra en función a lo que tienes o a lo que percibes o a lo que no percibes? Por ejemplo, hay personas que tienen una mala situación financiera, que no es que es en un momento de su vida están pasando por un tránsito malo desde el punto de vista económico, es que siempre han tenido problemas con las finanzas. Me he dado cuenta que se caracterizan por utilizar e incluir siempre en sus conversaciones cosas como: no vale, que yo, no vale, a mí eso no me alcanza, yo esto no lo puedo pagar. O, no, mira, aquí estamos pelando. Pelando en venezolano significa como que tengo los bolsillos vacíos, como que no tengo plata nunca para nada. Y siempre en las conversaciones, inclusive a modo de chiste con las personas a través de las redes sociales, siempre se refieren al tema del dinero, directa o indirectamente, de forma negativa. Yo creo que para empezar a hacerse consciente de todo este proceso, hay que ver hacia adentro y empezar a ver, bueno, ¿cómo me relaciono yo con el dinero desde el verbo? Yo le digo a la gente eso. Yo estoy constantemente repitiendo que estoy mal económicamente y que a mí la situación me tiene mal, que yo no voy a poder, que es que me... Si eso es así, por ley de atracción, que es una cosa en la que no solamente creo fervientemente, es que creo que es real porque la he puesto en práctica y funciona en la realidad, vas a empezar a resonar y a traer más de lo mismo. Es como que si uno se sintoniza en una emisora de radio y esa emisora de radio va a buscar frecuencias iguales en todo lo que te rodea. Entonces, una manera de empezar a mejorar la relación con el dinero, o al menos como yo pienso que hay que empezar a hacerlo, es limpiando el verbo que esté relacionado con el dinero. No significa que vamos a mentir acerca de nuestra situación económica, pero sí empezarnos a focalizarnos en lo que queremos. Y en vez de decir, no, es que yo no voy a poder con esto, es que yo no lo voy a poder costear, es empezar a cambiar esa frase por algo como, en este momento no puedo, pero sé que lo voy a lograr. Y no estar comentando todo el tiempo a la gente lo mal que estás económicamente, si ese es tu caso. Lo segundo que creo que tenemos que tener presentes para empezar a sanar nuestra relación con el dinero es el tema de dejar fluir. Dejar fluir para mí significa entender que todo es cíclico, que todo va cambiando. Y en la medida en la que entre dinero, nosotros al mismo tiempo como receptores tenemos que darle salida. Y en la medida en que le damos salida, vuelve a entrar por ciclo natural. Yo siento que el dinero trae consigo como una energía. A esa energía hay que dejarla correr, hay que dejarla fluir. Es dar y recibir. La tercera cosa que creo que tenemos que tener presente para mejorar nuestra relación con lo material, con el dinero, es establecer las reglas del juego. Y cuando digo establecer las reglas del juego, me refiero a nivel profesional. Sobre todo a las personas que trabajan de su cuenta, que son freelance, que trabajan de forma independiente o que tienen un negocio en donde, digamos, ofrecen algún tipo de servicio, pero de manera independiente, y que tienen que estar poniéndole precio a lo que hacen. No significa cobrar más de la cuenta porque entonces ahora yo creo que voy a tener más dinero de esa manera. Significa darle el valor justo a tu trabajo, a tu experiencia, a lo que tú ofreces, al servicio que tú ofreces, y a establecer las reglas del juego desde el punto de vista de pagos de manera clara y precisa desde el principio. Es decir, establecer unas reglas en donde el tema del dinero, cobrar y todo lo que esté alrededor de adquirir
eso por lo que yo he trabajado y no estoy recibiendo, esté más claro, sea más cristalino. Todos tenemos buenos momentos y no tan buenos momentos con el dinero. Creo que es parte del ciclo natural de la vida porque por lo general las cosas no se mantienen estáticas. A veces estamos arriba, a veces estamos en el medio y a veces estamos abajo. Pero sí creo que todo el asunto consiste en cómo lo veas, en cómo te relaciones con eso o cómo te relaciones con esa dificultad económica si es el caso. Es exactamente con las enfermedades. Tú padeces de una enfermedad o tienes un familiar que tiene una enfermedad y tienes dos opciones. O te hundes, como es lógico o como haría la mayoría de las personas, porque lógicamente es una situación difícil y dura. O sustituyes la pregunta de ¿por qué a mí o por qué estoy yo pasando por esta situación económica tan fuerte? A primero, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué cosas he estado haciendo mal que puedo empezar a modificar en cómo me comunico, en cómo me hablo, cómo hablo y cómo me relaciono con respecto al dinero? Y además, ¿qué puedo hacer yo para ser parte paulatina y pausada de la solución? Todo en la vida tiene solución. ¿Te parece que hay una persona que este Vasco Tip puede serle útil? Bueno, entonces compártelo, mándaselo por mail, por WhatsApp, compártelo en tus redes de Facebook, Twitter, déjame tus comentarios en YouTube y sígueme a través de las mías que son arroba de Vasco P en Twitter, de Vasco P en Instagram y mi página www.danielavascope.com.br. Y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti.